buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en Roblox y estamos en un Tycoon muy chulo, en el que básicamente tenemos que construir nuestra propia casa, mansión, como lo queréis llamar. ¿Veis que aquí alrededor estos son las casas de los demás, tío? Tienen aquí sus mansionacas construidas. Yo, básicamente, pues estoy aquí, esto es mi parcela, vamos a decir. Y bueno, mientras estaba preparando esto, pues me estoy dando cuenta de que el dinero viene en el buzón. Y entonces lo tenemos que recolectar. Bueno, de esto, tenemos 295 monedas sin haber hecho nada, con lo cual empezamos bien. Así que chicos, vamos allá, espero que os guste, vamos a ver hasta dónde llegamos. No sé si lo podemos completar o no, no sé cómo va, pero he visto que hay muchísima gente jugándolo. Es uno de los juegos más virales ahora mismo y no sé muy bien si es por algo en concreto, pero no sé, me mola bastante, la verdad. Vale, a ver, Blue Hedge, Inner Walls... Thaline, ok, vale, pero ¿y esto? Ah, mira, somos el número 16 y este es el 15 entonces, ¿no? ¿O cuál es? Sí, el 15, ok. Tenemos 72 monedas, la cuestión es... No sé si se van a venir más dinero, o sea, no entiendo muy bien cómo va el sistema de que cada vez te den más dinero o siempre nos van a dar 5, no entiendo muy bien. Vamos a comprar uno de estos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a comprar el tejado. Ah, mira, por cada upgrade nos dan $1 más por cada vez que nos dan dinero aquí. Ostras, qué guay, tío. Mira ese, está de party hard, Qué guapo, tío. Vale, vamos a comprar las room walls. Madre mía, tío, mira cómo va pillando forma esto. Me hace gracia porque de las primeras cosas que hemos hecho ha sido el tejado, cuando en realidad no debería ser así. Pero bueno, somos los mejores, amigos. La casa, madre mía, chaval, madre mía, qué cosazas tienen por aquí, Dios mío. Ahora nos está dando 7. Lo siguiente que deberíamos comprar es el floor, supongo, o el edge este. Edge será el césped, supongo, bueno, o sea, será esto, básicamente. No sé qué comprar, tío. A ver, es que el floor está bien, pero en realidad... No, creo que me voy a quitar primero esto de en medio, porque son 330 y así pues nos quitamos un poquito más. ¡Ahí está! ¡Ah, no! Vale, yo pensaba que nos ponía todo el césped, pero no, solo nos pone esto. ¡Jo, tío, vaya chufla! De hecho, no tiene nada más dentro, ¿no? Ah, no, es así. Vale, perfecto. Vamos a seguir ahorrando. Vamos a comprar lo siguiente, el floor, básicamente porque no tenemos otra cosa para comprar. Y deduzco que lo siguiente va a estar dentro de la casa. ¿Cuánto dinero tiene este tío? Owner, 0. Ah, pues te... Pero mira, si este está como yo más o menos... What the fuck? Acabo de flipar, tío. Acabo de flipar. Vale, a ver, vamos a comprar el floor. Ok, lo siguiente, ventanas 250, entrada 350. Bueno, ¿qué voy a comprar antes? Pues creo que voy a comprar antes las ventanas, básicamente porque es un poco absurdo poner una entrada si total te van a poder entrar por las ventanas de todas formas, ¿no? Así que lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver. Ya tenemos casi esos 250. Uy, perdón, vaya leche que le he metido el micro. Estamos ganando ahora mismo 9 y se nota un montón, ¿eh? Yo no pensaba que se fuera a notar tanto, Que cada upgrade nos diese solo uno más, pero se nota un montonazo. Siguiente que vamos a comprar es la entrada. Y lo siguiente son las lámparas por 400. ¡Qué guapo, tío! La verdad es que la casa está súper guay. Y lo que no entiendo muy bien es... Llega un punto en el que tienes todo, supongo. Pero... ¿qué, y después qué? ¿Qué pasa después? O sea, simplemente pones todo y ya está. Y luego vives y se acabó. ¿O cómo va, tío? No entiendo muy bien. Vale, tenemos casi esos 300... Bueno, de hecho ya los tenemos. Ahí está. Vamos a comprar... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! De hecho, lo siguiente que voy a comprar... Creo que va a ser... Vamos a comprar la puerta, tío. Por lo menos para que no... Bueno, si es que en realidad nos pueden entrar por aquí. Vamos a comprar el suelo, tío, que es más barato. Vamos a comprar la main door. Sí, casi que sí. A ver, espera. ¿Y se abre? ¡Oh, qué bonito, tío! Mira nuestra casa ahora, ¿eh? ¡Ojo, chaval! Bueno, que en realidad... Me hace gracia porque hemos puesto la puerta, pero seguimos teniendo el garaje y todo eso abierto, ¿sabes? O sea que es un poco absurdo. Aprovecho y casi que vamos a comprar las dos cosas del tirón, tío. Vamos a comprar las dos cosas del tirón. Son 700, de hecho ya lo tenemos, creo. Sí, efectivamente, ahí está. Ostras, espérate. Nada, voy a comprar antes las luces, sí, las luces primero.
El garaje son 550, la puerta 350. Estamos ganando 14. Se nota muy muchísimo. Así que, ¿qué compro, tío? Vamos a comprar la puerta, porque me llama la atención. ¿Se abre si nosotros...? A ver, espérate, si yo vengo aquí... Ah, vale, no se abre, no se abre. Lo que... ¡Ah, mira! Ya se nos han desbloqueado todas las cosas de dentro. ¡Oh, Dios! ¿1500 esto? 550 el garaje, 750. La puerta trasera, 700. Bedroom, 1500. Madre mía, chaval, pero esto es carísimo, ¿no? My God, chaval. My God. Vale, vamos a hacer una cosa, entonces. Vamos a ahorrar, creo que voy a ahorrar 700 para comprar la puerta de atrás. Porque, vamos a ver, ahora mismo sería lo más inteligente, ¿no? Digo yo. Bueno, de hecho, mira, ya lo tenemos. Ahí está, vamos a comprar la puerta trasera. Y ahora lo que vamos a hacer es ahorrar un poco, amigos. Parlor, ¿qué coño es Parlor, tío? Vamos a ahorrar un poquito. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Guau! Vale, pues eso, vamos a ahorrar un poquito y vamos a comprar varias cosas a la vez. No entiendo muy bien lo de Income Boost. Supongo que esto será que cuando tienes todo hay más cosas o algo así. Vamos a esperar a tener 3500 y vamos a gastar todo este dinerito, amigos. ¡Este dinerito! Vamos a ver, he estado mirando los ladderboards, ¿vale? Y hay gente que tiene 40 millones de dinero sacado. No sé muy bien cómo funciona, o sea, a lo mejor hay reverse o algo así. No tengo ni idea todavía, amigos. Obviamente, pues he visto lo mismo que vosotros. Así que... Vale, vamos a comprar el garaje. ¡Hola! Pero si... ¡Hola, chaval! Pero que aquí hay cosas para comprar de... Years y todo eso. ¡Oh, my God! Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar las cosas baratas para que nos dé para comprar más cosas. Y así, digamos que reinvertimos el dinero. Porque nos van a ir subiendo cada vez más lo que nos van a ir dando. Con lo cual... Creo que es lo más inteligente que podemos hacer, amigos. Vale, bedroom comprada. Esto comprado, bathroom comprado. Vale. Esta habitación, 800. No, hay cosas más baratas todavía para comprar. Espérate, parlor, venga, el parlor. Esto, el parlor es como el comedor, vamos a decir, ¿no? Ok. Otro bathroom, ahí está, comprado. Vale, ahora nos tienen que estar dando como unos 20, más o menos. Yo creo que nos tienen que estar dando unos 20. ¡22! ¡Ah! Por poquito, ¿eh? Por poquito. Vale, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar el lounge este. Vamos a ver. A lo mejor incluso, cuanto más caro sea el upgrade, a lo mejor más dinero te da después. En vez de subir uno más de dinero, a lo mejor nos dan más. A ver, espérate. Vamos a comprar... Pero cómpralo, cara papaya. Vale, ahí está el lounge. ¿Y cuánto nos da? Ah, no, nos da 23, vale. O sea, cada upgrade es 100% uno más. Ni más ni menos, vale. Vamos a hacer una cosa, vamos a comprar atrás había una cosa que se llamaba el grill, creo. Y después había otra cosa que juraría que eran las vallas. Y valían 700 cada upgrade, creo. Vamos a comprar uno y vamos a volver a comprar para el otro. Y después vamos a ahorrar para comprar lo que nos falta. Supongo que... Espérate, otra bedroom 800. ¡Oh! Pero si ahí hay una cosa que es... Eso es baratillo, tío. Eso es baratillo. Mira, y aquí hay otra cosa todavía. Madre... Ah, mira, las fence. Vamos a comprar las fence. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Hala, chaval! ¡Claro! Estas son las cosas que nos dan el boost. Un 10% de boost si compramos la piscina. Un 100% de boost si compramos... Una estatua de oro. ¡Oh, Dios, chaval! ¡Oh, Dios! Pues estas cosas las voy a conseguir cuando esté fuera de cámaras, amigos. Yo no sé cómo lo veis, pero así va a ser, ¿eh? Sakura 3 nos da un 5%. Garden Pond, que son 50.000, nos da un 20%. ¡Ostras, tío! ¡Qué chulada, por favor! Claro, esto mola un montón, entonces. Claro, pero tampoco lo veo tan difícil, sinceramente. O sea, pensaba que iba a ser bastante más complicado. Pero ahora mismo no lo veo tan complicado. Vamos a comprar esto. Vale, otra vez run. Aquí son 1500, 600. Closet. Vamos a comprar esto, el bathroom. Vale, con esto se supone que ganamos 25. Así que vamos a ahorrar otro poquito, amigos. 2000 años más tarde. Unos minutillos más tarde tenemos 13.000, casi 14.000, amigos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar esto para tener un income boost de estos.
Chaval. Vale, a ver cuánto nos da ahora. 28. Nice, nice. Vale, vamos a seguir comprando las cosas de dentro porque al final yo creo que la prioridad debería ser acabarlo de dentro y después ya dedicarse a subir los boosts, digo yo, vamos. Aquí está este, vale, perfecto. Y creo que con este... Ah, mira, y el closet. Vale, yo creo que ya está todo, ¿verdad? Creo que ya hemos comprado absolutamente... ¿Qué es esto? Porque me estoy tomando... Porque me estoy tomando una bebida energética que no patrocina este espacio, amigos. Creo que ya está todo lo demás, quitando lo del garaje. Que bueno, lo del garaje en realidad son cosas de estética, ¿no? Teeny Car Clone, This Gears Watch, Breakfast Gun... Vale, esto nada. O sea, en realidad ahora mismo lo único a lo que puedo aspirar es a comprar Income Boot, ¿no? Deduzco yo. Después de otro ratejo aquí esperando, amigos, me he comprado una cosa. Me he comprado esto, ¿vale? El 100% de Boost, porque tenía esos esos Robux. Y digo, bueno, pues mira, pues los uso aquí y así tengo que esperar menos. Ha sido por vagancia, amigos, efectivamente. Vale, vamos a hacer una cosa. Tengo 35.000 monedas, así que vamos a comprar esto, el Sakura. Al Sakura, que son 5% más. Tenemos 110 de Income Boost. Y vamos a comprarnos la piscina, amigos. Y aquí lo vamos a dejar cuando eso. Porque, obviamente, pues no voy a ahorrar un millón ahora mismo, amigos. Sorry, pero ahora mismo no lo voy a ahorrar ni de coña. Los 50.000 tampoco me parece demasiado. A ver, lo voy a sacar, no os voy a mentir. Lo voy a sacar, de hecho, me voy a quedar aquí conectado seguramente sacando dinericos, porque lo quiero tener todo y quiero ver a ver si sacan más cosas o cómo va el tema. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado. La verdad, me ha molado mucho este Tycoon, muy original, muy chulo. Tenemos una casa que te mueres, amigos, esto es impresionante. De hecho, espérate, antes de dejarlo vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar los que podemos. Ahí, solo nos quedarían esos dos. Y no creo que nos desbloqueen más cosas, ¿no? Una vez comprados esos. Bueno, de hecho, mira, qué carajo. Vamos a comprarnos el último, a ver si de casualidad desbloquean otra cosa. Y pues oye, otra cosa más que tengo que dedicarme una vez corta aquí. Pero bueno, lo dicho, recordad antes de dejar el vídeo, amigos, que todos los días estoy haciendo directos en Facebook. Así que espero que vengáis, que me sigáis en la página, que vengáis a ver los directos, apoyarlos y todo eso, amigos, porque me lo paso muy bien. Espero que vosotros también cuando los hago. Mira, no nos dan nada, vaya chufla. Pero bueno, lo dicho, que me sigáis y todo eso, que me lo paso estupendamente bien. Y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, dejad el like. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.